¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Muy agradecida de la atención que nos prestan. Una servidora, Edith Febles, agradeciendo a la gente que nos ve a través de Teleradio América. Eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y, por supuesto, los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Yo quiero saludar a toda esa gente. Miren ustedes, este es un espacio que crece. La gente participa, manda sus opiniones, escribe. Gracias, inmensas gracias. Gracias, porque ustedes en estos 3 años han sido los que han hecho posible tener esta comunidad. Yo quisiera tener más tiempo para dedicarlo a esta comunidad, crear nuevas cosas. A veces pienso en más y mejores cosas, de verdad. O sea, uno siempre ve y cosas que pudiera estar haciendo. Obviamente, uno dice, bueno, vamos a vivir y vamos a compaginar lo que hacemos. Pero el tiempo que le damos a ustedes, esperemos que sea de buena calidad. Miren, yo quiero comenzar este día porque ustedes saben que durante toda la pandemia he estado dando seguimiento. Ahora mismo le compartí al director de este programa el boletín del día de hoy del COVID-19. Es un boletín que en los últimos días nos está reflejando un pequeño incremento. No tanto como de alguna manera se ha estado alertando, porque hay mucha gente que tiene COVID que no necesariamente sale reflejada. Esto es un porcentaje. Lo que sale reflejado acá, incluso hay que reactivar los sistemas de información y de verificación, y hay gente que está teniendo quizás una gripe, piense que es una gripe y que sepa que puede ser COVID, porque yo me doy cuenta siempre que COVID nos damos cuenta por dos razones fundamentales. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Primero, porque tiene gente en tu entorno que comienza a tener COVID, o sea, en el lugar de trabajo, reportan uno, luego reportan otro, un amigo, la esposa de un amigo, el amigo de un amigo, o sea, ese tipo de cosas. Y luego la ocupación hospitalaria. La buena noticia es que yo, por ejemplo, sé que hay más gente enferma de COVID porque lo sé, porque tengo 3 amigos o 3 personas que conozco que están con COVID y que se diagnosticaron con COVID. Sin embargo, cuando veo las estadísticas hospitalarias, siguen siendo muy bajitas y de hecho, ninguna de esas personas ha requerido internamiento. Ahora, la gente que dijo, no, yo no me voy a vacunar, tenga cuidado, especialmente a las mujeres embarazadas y todo eso. Yo quiero que el director, vamos a abrir, por favor, ese boletín para que la gente vea, comenzando esta jornada, todos los datos. Por ejemplo, en la ocupación hospitalaria, la ocupación que son de camas normales, tiene un punto incrementándose. O sea, por primera vez en mucho tiempo, ese signo que ellos ponen en la mano derecha de ocupación hospitalaria va hacia arriba. No es rojo, es un signo azul, es decir, estamos muy manejables. Nosotros tenemos apenas, digamos, un 1% de ocupación hospitalaria en este momento, 0% dicen ellos en camas de cuidados intensivos. Ahí está mirando ustedes, o sea, ya hay más gente. Y en ventiladores 0%, pero activos 628 casos, venimos de tener 100 casos, 50 casos, o sea, estábamos en cero, parecía que República Dominicana no tenía COVID, pero ustedes saben que ello va variando y todo eso, y entonces se activa un poco. En las últimas 24 horas se reportaron 163 casos de una cantidad de muestra de 2.660 muestras de PCR y 1.400 pruebas antigénicas. Entonces, en las últimas horas se procesaron 4.071 y salieron 163, o sea, que es un porcentaje bastante bastante pequeño. O sea, no hay por qué tener esa gran alarma. Es un porcentaje, digamos, razonable, 5.66, y en las últimas semanas es 1.74. Quiere decir que era mucho menos antes, y de ahí es que viene la preocupación. Estos que están enfermos o que se han reportado son Distrito Nacional, que son 63, si baja, señor director, a la tercera página, 63 Distrito Nacional, 16 La Alta Gracia, 25 Santiago, 21 Santo Domingo, o sea, las zonas urbanas donde además se concentran todas las pruebas casi, o sea, esa es la realidad. Ahora, yo quisiera, mirando ese boletín, referirle a ustedes porque ¿cuál es la situación de la ocupación hospitalaria? Según el reporte interno, yo digo que hay 2 centros médicos que se han quedado como enganchados con un reporte que no es de este tiempo, porque hay un hospital o un centro médico en Santiago que dice tener 33 internos, 20 en intensivo. Eso no puede ser. Estadísticamente no se va a ir todo el mundo al mismo centro y que los demás estén en cero. O sea, que eso nos está alterando un poco la data permanente. Debo decir que tenemos 5% de ocupación.
y 5% según el reporte, que no es el mismo que Salud Pública, pero siempre a mí esto me daba bien, porque cuando llamaba a los centros médicos decía que habían 20 camas, que habían 19 ocupadas, y tú podías jurar que era así, lo consultaba con los médicos. Tenemos 91 camas utilizadas, 19 en UCI, dice, ahora 16 en el sector privado. Ahora, cuando yo veo dónde se produce esto, vamos a ver si Cibao Central, que es la parte siempre como más afectada, Cibao Central. Cuando doy el Cibao Central, efectivamente, 11 de esas camas están en el Cibao, digo una, ah no, de UCI una en uso, una en hospitalización. O sea que no, no, porque Cibao Central, eso es Monseñor Noel, La Vega y demás. Tiene que ser para Santiago. Entonces ahí sí, en Santiago, miren, yo le veo, y entonces la mayoría están en esta zona. Eso es así. De todas maneras, sigue siendo muy conservadores. Mire, cuando yo veo que dicen, ah, que en la Plaza de la Salud, o no, en CEDIMAT, o en el Hospital Metropolitano de Santiago, le dijeron a la gente que utilice mascarillas cuando va. Realmente, durante toda la pandemia, ahora todavía, si usted va a un centro médico, debería llevar una mascarilla. O sea, si usted va para un hospital, porque va a buscar enfermedad, vamos a... Dígame, hasta por las enfermedades respiratorias, llevar su mascarilla, porque todo el que tenga un dolor, una cosa, ¿para dónde que coge? No es para la iglesia, es para el hospital o para la clínica, ahí lo que hay gente enferma. Por eso se recomienda que uno no esté con muchachos llevando niños, así que ahí vamos a ver a tu tío que está interno, como que vamos al parque a comer un helado, ¿no? Porque ahí lo que hay es enfermedad. Entonces, ciertamente lo han pedido porque hay un incremento, sobre todo cuando comienzan a ver ciertas infecciones. Generalmente el personal sanitario es el primero que te avisa. Y aunque estés vacunado, te puede dar leve, que es lo que está pasando ahora. Entonces, yo le digo a la gente, no se ponga en pánico, no hay que tener pánico, esto está bien. Uno lo está mirando, yo lo miro por la ocupación hospitalaria. Así como le decía antes, señores, miren la ocupación hospitalaria, tengan cuidado. Y había algunos que me escribían, usted lo que está metiendo miedo. Y querían como, qué sé yo, intimidar, que no se podía hablar de eso, que el turismo, que la vida, que la libertad, pero no teníamos cama, ajá, no teníamos cama, había que decirlo, pero ahora están ahí todas las camas. Yo no estoy diciendo que se enfermen para que la usen, están casi todos, o sea, tenemos una ocupación bajísima, eso es así, y ciertamente, como dice la Organización Panamericana de la Salud, hay un incremento. Hay lugares, por ejemplo, me hablan de la Junta Central Electoral, que mandan datos ahora y le dicen a la gente, miren, traigan, supe de un medio de comunicación que hizo lo propio, vengan con mascarilla. Hay lugares donde le dice que vayan con mascarilla. Si usted no tiene que estarse agrupando a comer boca con la boca abierta, no se agrupe con gente. Y que todo el mundo, no, porque ahora este es un tiempo en que usted guarda una distancia. Pero miren, nosotros hemos sido, esto ha sido excepcional para República Dominicana. Yo veía lo que pasaba en México, lo que pasaba en El Salvador, lo que está pasando en otros países. Con el COVID-19, nosotros con el nivel de vacunación que tuvimos, por ciertas condiciones que serán objeto de estudio más adelante, no lo sé. La verdad que hemos tenido tremendo descanso. Ahora tenemos esto porque hay nuevas variantes y esto, pero es leve a lo que le está dando. Recuerde, si usted tiene una condición, si usted es diabético, si usted está embarazada, muy importante, si está embarazada, pues consulte a su médico. Y si usted no se ha vacunado, porque usted todavía tiene tiempo de vacunarse, si diga, porque yo dejé, porque no quise, porque la gente que termina mal es la gente que no se ha vacunado. So, en el 80% de los casos, que también con le llenaron la cabeza a la gente de tonterías, y algunas incluso iglesias trabajando para eso, a tal punto de que en nuestro país hemos tenido una disminución en la vacunación normal. Aquí la gente está capacitada, las mujeres tienen un bebé, las parejas saben que tienen que vacunar ese bebé. Pues hay gente que no quiere vacunar ahora. Óiganme esto. O que hay que enseñarle a vacunar de nuevo. Expliquen eso. Entonces, la verdad es que no se angustien, no hay nada por qué angustiarse. Tener ese cuidado, que si una persona mayor, que es ñoña su salud, que cuando no le duele una cosa aquí, le duele allí, evite estar en conglomerados sin mascarilla o pegado de gente que usted no tiene por qué estar. Eso es básicamente. Yo quiero hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos vamos a hablar de algo ayer en la provincia de Montecristi. Se conoció un proceso, se dictó más bien una sentencia que estábamos muy pendientes de ella, se leyó. Yo tengo el texto de la sentencia.
una sentencia que tiene que ver con un caso que en este país hizo noticia. Fue noticia en este país que un grupo de agentes de la DNCD, acompañados de una fiscal, se metieron en una barbería, paquiti, 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 pa, tocando, ¿no? Tirando bolsitas de droga, para después decir que eran de ellos. Eso fue increíble, verdaderamente molestoso, horriblemente repugnante ver esas imágenes. Y a pesar de que eso está grabado, que se dice que vamos a poner imágenes en los cuarteles, finalmente alguien del Ministerio Público decidió que eso era agua y sal. Retiró todos los cargos, dijo que retiraba todos los cargos, que ya, que había luchado lo suficiente. Algo que nadie comprende, tampoco lo comprende Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, quien ha mandado a hacer una investigación. Así que ayer, como se leyó toda la sentencia, quiero mostrarles los términos de esa lectura. Tenemos otras cosas, por supuesto, hoy comenzando la mañana. Señor director, vamos a hacer la pausa y estamos regresando de una vez. Hoy mi día fue bateo y corrido, como algunos, si vieron esta mañana el día, se pueden dar cuenta.